Listo. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con un nuevo taller el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de lo que es modelado de instalaciones sanitarias con la herramienta Autodesk Revit, para lo cual hemos invitado al ingeniero Roy Vargas, quien es encargado de la capacitación en la Escuela de Construcción Digital con nosotros durante varios años y que el día de hoy va a tener este tema. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí, se escucha perfectamente, Roy. Por favor, adelante con esta primera entrega de este taller y la segunda va a ser el día jueves. Adelante, Roy. Listo, muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todos nuevamente. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar. Todos ustedes ya tienen el link compartido también en Facebook del material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a mostrarlo aquí también. Son básicamente estos dos archivos y una carpeta, ¿no? Donde tenemos la plantilla de instalaciones sanitarias, tenemos una arquitectura base con la que vamos a trabajar y tenemos los planos de referencia con los que vamos a modelar. Estos planos de referencia, pues obviamente son los de instalaciones sanitarias que pertenecen también a nuestro proyecto. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cuáles son los criterios para poder comenzar un proyecto de instalaciones sanitarias en Revit? Pues antes de iniciar, tendríamos que definir correctamente cuál es el objetivo, cuál va a ser el propósito de nuestro modelo. Si nosotros vamos a hacer planos, si es que nosotros vamos a hacer cómputos métricos, si vamos a hacer detección de interferencias, o cuál va a ser el objetivo de nuestro modelo. Primero, tenemos que decidir exactamente cuál va a ser nuestro objetivo. Como bien sabemos y siempre lo repetimos también en la escuela, un modelo, un solo modelo en Revit no nos va a servir para todo. Eso es un mito. Tenemos que nosotros definir si sí podemos llegar a tener varios objetivos múltiples en un solo modelo, pero mientras más objetivos tengamos, pues se nos va a hacer un poco más complicado de realizar nuestro modelo. En este caso, en este taller, vamos a realizar un modelo como para hacer detección de interferencias y vamos a ver qué pros y qué contras podemos encontrar para obtener otros objetivos que no sean este, ¿no? Y queremos combinarlo con nuestro modelo. Muy bien, ya tenemos abiertos los archivos que se han compartido, están específicamente para la versión de Revit 2019. Así que tenerlo en consideración también. Muy bien, ¿cómo iniciamos siempre nosotros? Ya tenemos la ventana de Revit abierta y tenemos dos opciones, ¿no? La del inicio rápido o la opción de inicio clásico. Yo puedo irme aquí en la parte de modelos, le doy clic en nuevo. Se nos abre nuestra ventana de proyecto nuevo para poder examinar o buscar la plantilla que nosotros vamos a utilizar. Yo tengo aquí la plantilla de instalaciones sanitarias. Lo selecciono y le vamos a dar clic en abrir y le damos clic en aceptar. Una vez hecho esto, vamos a hacer las dos configuraciones básicas que siempre decimos o siempre enseñamos nosotros, que son muy importantes no solo en un proyecto de instalaciones sanitarias, sino en cualquier proyecto. No tan solo en Revit, sino en cualquier proyecto de cualquier programa, creo que esto es muy importante. Dos configuraciones, que serían las unidades de mi proyecto y la información personal de mi proyecto. Entonces, vamos a configurar ello. Siempre nos vamos a una vista en 3D para ver cuál es el avance, cuál es el panorama actual de nuestro proyecto. Una vez acá, pues nos vamos a la configuración de las unidades, ¿no? En la pestaña de gestionar, en el grupo configuraciones, aquí tengo unidades de proyecto. Vamos a trabajarlo en las unidades de longitud en metros. Y lo importante aquí en la parte de fontanería, ¿no? Que es nuestra especialidad ahora. Fíjense que tenemos varias unidades que nosotros podemos configurar. La mayoría de estas, pues las vamos a emplear si es que nosotros realizamos un diseño de instalaciones sanitarias en Revit directamente. En nuestro caso, como solamente es un levantamiento de información, un levantamiento de los planos que ya tenemos, solamente nos vamos a concentrar en una configuración, que sería el tamaño de tubería. Aquí abajo lo tenemos, ¿no? Tamaño de tubería. Le damos clic. Las unidades, pulgadas fraccionarias redondeadas al cuarto más cercano. Esta parte configúrenla siempre de esta forma. He visto en algunos casos que lo configuran al medio más cercano y algunos diámetros que nosotros manejamos comercialmente, pues no los encontramos. O la información se va mezclando ya que se está redondeando a la media más cercana y pues no encontramos o la información que nos bota al momento de aplicar etiquetas, pues no es la información que nosotros queremos. Entonces, por recomendación, un cuarto más cercano, ¿no? Como redondeado.
clic en aceptar y nada más. El resto de configuraciones, nuevamente lo repito, lo vamos a utilizar o lo utilizamos cuando nosotros hacemos un diseño en Revit. Cuando nosotros queremos que Revit diseñe, calcule todos los valores para para nuestro sistema. Como no vamos a hacer eso, pues lo dejamos ahí, no va a influir en más. Y la siguiente configuración, que sería la información de proyectos. Aquí le damos, ¿no?, en gestionar configuración, información de proyectos. Y aquí tenemos nuestra ventana. Nosotros llenamos acá los datos, que es muy importante siempre. Y le vamos a dar clic a aceptar en este caso para poder acelerar con nuestro taller. Muy bien, una vez en este punto, recomendable siempre hacer un guardado. Vamos a guardar nuestro archivo. No avancemos nada más, simplemente guardemos para que empecemos a generar copias de seguridad. Aquí tenemos nuestra ventana. Antes que nada, vamos a generar nuestra carpeta que va a contener nuestro modelo. Siempre es necesario mantener el orden, ¿no? Voy a crear una carpeta que diga modelos. Dentro de esta carpeta voy a generar otra que sea la de instalaciones sanitarias. Y aquí yo lo voy a guardar y voy a respetar también la codificación que teníamos en arquitectura, ¿no? Este era en el nombre de nuestro archivo arquitectónico. Vamos a ingresar acá y vamos a guardarlo con el mismo nombre, pero con la codificación cambiada inicial, ¿no? IS, que va a corresponder a las instalaciones sanitarias de este mismo proyecto. De esta forma, estamos asegurando que cualquier otra persona que venga entre en nuestro archivo, en nuestra carpeta de instalaciones sanitarias y rápidamente ubique el modelo correspondiente. Las opciones vamos a configurarlas. Importante en la parte del número máximo de copias de seguridad, pues recomendarles entre 2 o 3. No es necesario. Si colocamos un número superior, pues lo que vamos a hacer es generar archivos basura, como lo que yo lo suelo llamar. ¿Por qué archivos basura? Porque al final no los vamos a utilizar, causan o generan un tamaño extra en nuestra carpeta, ¿no? Solamente recomendación de 2 a 3 nada más. Una vez hecho eso, le damos clic en aceptar y le damos clic en guardar. Listo, perfecto, se ha guardado. Vamos a ordenar también nuestra carpeta. Recordemos que teníamos nuestro modelo de arquitectura que les hemos compartido y lo vamos a llevar también a la carpeta de modelo, mejor dicho. Voy a crear una carpeta AR para la arquitectura y lo voy a pegar ahí, siempre manteniendo el orden en nuestros archivos. Muy bien. Siguiente paso, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros para diseñar las instalaciones sanitarias o para poder levantar la información de las instalaciones sanitarias, pues necesitamos un casco, como muchas veces le llamamos. Este casco sería nuestra arquitectura, nuestro fondo de arquitectura, para poder saber por dónde van a ir los trazos de la distribución o de las tuberías de distribución, ¿no? Ya tenemos nuestra arquitectura, lo que vamos a hacer ahora será insertarlo. Nos vamos a la pestaña de insertar, grupo vincular, vincular a Revit. Le damos clic en nuestra herramienta, ubicamos nuestro modelo de arquitectura. Aquí lo tenemos. Lo seleccionamos. Dependiendo de cómo estemos trabajando, si es en un entorno o en un archivo de coordenadas compartidas o si simplemente es un solo archivo, como en este caso, lo vamos a mantener origen-origen. Recuerden, esta opción siempre es primordial configurar antes de importar. Le damos clic en abrir. Ya tenemos nuestra arquitectura cargada, ¿no? Ahí está. Muy bien. Siguiente paso. Lo que necesitamos ahora serán los niveles, para lo cual nos vamos a un alzado. Aquí tenemos nuestro alzado. Fíjense, tenemos niveles, tenemos otros niveles que no los podemos seleccionar y estos sí, estos que corresponden al nivel y estos que corresponden a mi proyecto. Lo que vamos a hacer será copiar estos niveles. La opción clásica que nosotros conocemos en arquitectura y en estructuras, pues es la de generar nuevos niveles, ¿no? Aquí tenemos la herramienta de nivel, comando rápido LL. En el caso de las instalaciones en general, lo recomendable es copiar y supervisar estos niveles. ¿Para qué? Para que cuando haya alguna modificación en el vínculo, es decir, el arquitecto, no sé, por alguna razón ha movido
unos 20 centímetros a cada nivel hacia arriba. Cuando nosotros abramos el archivo, cuando nosotros queramos hacer una revisión de los vínculos, pues nos aparezca un error que nos indique, ¿no?, que se ha movido tal nivel supervisado. Entonces vamos a hacer ello, vamos a hacer lo correspondiente y de paso vamos a ver qué es lo que pasa con la configuración de los nombres, porque acá hay algo muy interesante. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a trasladar estos dos niveles abajo y el nivel 1 voy a cambiarle al mismo nombre que tiene los vínculos de arquitectura. Piso 1. Fíjense, este nivel de acá estoy colocándole el nombre que corresponde al nivel 1 de mi vínculo, pero el nivel 2 lo voy a dejar ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces copiamos, nos vamos a la pestaña de colaborar en el grupo de coordinar, copiar y supervisar, seleccionar un vínculo. Seleccionamos nuestro vínculo, recuerden que tiene que estar sombreado el contorno de color azul antes de seleccionarlo, ¿no? Si está así, pues perfecto, le damos clic. Vamos a copiar, activamos nuestra herramienta de copiar y vamos a seleccionar la opción de múltiple, selección múltiple. Y voy a seleccionar todos estos niveles. Voy a filtrarlos con mi herramienta de filtro. Solamente quiero seleccionar los niveles y le doy finalizar. Y una vez más finalizar la herramienta de copiado y supervisado. ¿Se han fijado qué ha pasado con los niveles que tenía? El nivel 1, que coincidía con el nombre del primer nivel de mi vínculo, se ha desfasado al nivel donde corresponde, ¿verdad? En cambio, el nivel 2, que no corresponde con el nombre, que no hay una coincidencia de nombres, pues se ha quedado ahí. ¿Esto en qué me conviene? Muchas veces, por lo general, en instalaciones, nosotros eliminamos todos los niveles ya que no nos van a servir porque después vamos a copiar y supervisar los niveles del vínculo. Pero si nosotros tenemos una coordinación con el arquitecto y quedamos en algo entre los dos, que los nombres de los niveles, perdón, van a tener un mismo nombre, tanto en el modelo de arquitectura y del modelo de instalaciones, pues tenemos una gran ventaja que los niveles pues se van a trasladar, ya que en este nivel, en la vista de este nivel, yo podría tener una configuración de visualización pues ya predeterminada, ¿no? Entonces ya me estaría evitando el paso de estar aplicando plantillas o de generando nuevas configuraciones de visualización. Muy bien, nada más es algo interesante que muchas veces enseño en esta parte, ¿no? Para poder ahorrar tiempos. Este nivel lo voy a borrar porque ya no me sirve. Pero fíjense, el resto de niveles ya se ha copiado y tiene el símbolo de supervisión, incluyendo el primer nivel también, ¿no? Ya tiene su símbolo de supervisión. Vamos a adecuar esto para que se muestre bien. Listo. Vamos ahora a crear nuestros niveles. En nuestro navegador de proyectos, pues solamente tenemos el nivel 1 que pertenecía a este de acá, ¿no? Que teníamos inicialmente. El resto todavía no lo teníamos. Entonces nos vamos a la pestaña de vista, grupo crear, vistas de plan. Para el tema de instalaciones sanitarias, pues lo que necesitamos serán los planos en planta y le damos clic. Tenemos los cuatro planos faltantes, los seleccionamos y le damos clic en aceptar. Fíjense que si nosotros ya tendríamos los niveles ya predeterminados con el mismo nombre, nos estaríamos evitando también este paso de crear estas vistas. Entonces, con estos pequeños consejos, con estos pequeños pasos, pues vamos a ahorrar mucho tiempo al momento del modelado. Muy bien, nos vamos a una planta, nos vamos al primer piso. Primero, antes de hacer otras configuraciones, vamos a adecuar nuestros alzados. Aquí tenemos los símbolos y vamos a hacer que nuestro modelo pues quede encajado en el interior de nuestros alzados. Los seleccionamos y los arrastramos. Muy bien, en este punto para que no nos olvidemos posteriormente. Ahora, acá algo interesante. Muchas veces pregunto si en un modelo o en un proyecto de instalaciones es muy importante o no las rejillas. Esto siempre lo pregunto cuando damos clases presenciales
clases virtuales, y pues la mayoría, por decirlo así, ¿no? El 50% dice que sí, el 50% dice que no. En mi caso, en el caso de Revit, pues en la etapa de diseño no es tan común utilizar las rejillas, no es tan necesarias, pero a nivel de proyecto general, no solamente en la etapa de diseño, sino para posteriores etapas, sé que es muy importante que un proyecto tenga las rejillas. Que ya sabemos, en Revit también podríamos configurarlas para que solamente aparezcan los extremos y no perjudique en nada la simbología interna, ¿no? Porque podríamos confundir estas líneas con tramos de tuberías. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al momento de copiar y supervisar los niveles. Vamos a copiar y supervisar las rejillas. Nos vamos a colaborar, copiar y supervisar, seleccionar un vínculo. Seleccionamos el vínculo, copiar, copiado múltiple, seleccionamos todo. Vamos a filtrar. En nuestro caso solamente queremos ahora las rejillas, aceptar, finalizar. Y una vez más, finalizar la herramienta de copiado y supervisado. Pues aquí está, ya las tenemos. Sé que muchos van a decir que este paso no es muy importante y que al contrario es algo tedioso porque al momento de modelar, pues nos vamos a confundir y quizás seleccionar las rejillas y por algún caso podemos alterar nuestro modelo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? Tengo dos opciones yo en Revit que me van a servir mucho, no solamente para el caso de las rejillas, sino también para el caso del vínculo. Fíjense que si yo me acerco a cualquiera de los trazos del vínculo de arquitectura, también tengo la opción de poder seleccionarlo. Yo también podría, por algún error, moverlo, alinearlo. De forma errónea y hacer que se mueva todo y al final sale un cambalache, ¿no? Entonces vamos a activar estas dos opciones que están aquí abajo, que sería la de seleccionar vínculos y la de seleccionar elementos bloqueados. Aquí están. Estas mismas opciones que tengo en la parte inferior, pues también las tengo en esta parte de acá, en la cinta, en la primera herramienta que dice modificar, seleccionar, si yo lo desgloso. Seleccionar vínculos y el tercero, seleccionar elementos bloqueados. Están activos, es por eso que yo puedo seleccionar el vínculo, como dice la herramienta, ¿no? Si yo lo desactivo, fíjense, el vínculo ahora ya es como un fondo. La arquitectura que yo tengo es ahora como un fondo, no puedo seleccionarlo por nada. Las rejillas sí, porque no son un vínculo, pero yo las voy a adecuar para que no las pueda seleccionar. Selecciono todas las rejillas y las voy a bloquear. Y ahora sí, fíjense que por nada yo puedo seleccionarlas. Muy bien, entonces ya tenemos el entorno, nuestro casco de arquitectura, listo como para poder empezar. En este punto, entonces, podríamos dividirnos. A partir de aquí, o podemos diseñar, o a partir de acá, levantamos la información que necesitamos. En nuestro caso, vamos a levantar la información. Tenemos ya planos, tenemos ya el diseño y lo vamos a insertar para poder seguir ese trazo. Tenemos en nuestras carpetas compartidas planos de instalaciones sanitarias, ya están listas. Y aquí tengo, ¿no? Las sanitarias de agua potable para el piso número 1. Entonces, ¿qué hago? Vamos a insertarlo. Nos vamos a la pestaña de insertar, vincular CAD. Buscamos nuestros planos. Planos de instalaciones. Planos de instalaciones sanitarias. Y abrimos. Fíjense, este es nuestro plano y está desfasado. Muchas veces vamos a encontrar también este caso, ¿no? Que cuando nosotros configuremos, no lo hemos configurado bien. El punto de origen de coordenadas o el eje de coordenadas en el archivo de ENCAD con el punto de origen de nuestro archivo en Revit, que eso pues lo vemos en temas un poco más detallados. Lo que vamos a hacer nosotros ahora será una configuración para poder arreglar este error. Pero antes de eso, fíjense,
Si yo trasladase esto a su lugar correcto, que sería la siguiente, vamos a hacerlo de forma rápida. Aquí está. Yo lo voy a desbloquear y voy a alinearlo. El eje 1 con el eje 1. Esta es una forma de arreglar. No es una práctica muy correcta, por decirlo así, ya que deberíamos configurarlo desde el inicio, pero es una forma de arreglar. Fíjense, ya coincide. Pero ¿cuál es el problema de quizás utilizar el fondo de arquitectura en el plano en CAD? Pues cuando nosotros insertemos algunos elementos, puede ser que Revit, si no nos damos cuenta, puede ser que Revit utilice como anfitrión el plano en CAD, mas no el modelo en arquitectura. Entonces, para esto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar el fondo de la arquitectura que yo tengo en mi proyecto en CAD para solamente dejar los trazos, porque solamente es lo que yo requiero, ya que el fondo de arquitectura me lo está dando el modelo de arquitectura que nosotros hemos vinculado. Vamos a dejarlo algo así. Si nosotros desaparecemos todo el casco de arquitectura, pues solamente vamos a tener las instalaciones. Este es el archivo que dice sanitarias, agua potable, piso 1, guión diseño, ¿no? Entonces nosotros vamos a cargar este plan. Vamos a borrar este vínculo del plano. Y vamos a volver a insertar vínculo ARCAD. Aceptar. Vamos a ver dónde se ha metido. Aquí lo tenemos. Vamos a volverlo a arreglar. Siempre es recomendable dejar dos ejes, una en X y otra en Y, para poder corroborar que se encuentra en la posición correcta. Eje 1 con el eje 1 y el eje A con el eje A. Si nos acercamos, fíjense que tenemos casi el mismo resultado, solo que esta vez nos evitamos de tener líneas de exceso que que nos pueden confundir, ¿no? Perfecto. Vamos a regresarlo a su estado original, seleccionamos el vínculo y lo bloqueamos. Entonces, con esto ya estamos listos para comenzar a modelar o levantar nuestra información. Vamos a darle clic en guardar. Siempre es bueno empezar a guardar, ¿no? Muy aparte de los avisos que ya nos empieza a generar Revit cuando nosotros ya tenemos cierto tiempo que no guardamos nuestro archivo. Muy bien, entonces, ahora sí. Vamos a empezar con las configuraciones previas que nosotros necesitamos antes de empezar a dibujar cualquier tubería. ¿Dónde las encontramos? Nos vamos a la pestaña de gestionar en el grupo de configuraciones. Aquí tenemos una pestaña desglosable que dice configuraciones, configuraciones MEP. Dentro de esta están las configuraciones mecánicas. No tenemos una que diga configuraciones de instalaciones sanitarias o configuraciones sanitarias. Directamente dice configuraciones mecánicas, ya que la especialidad de mecánicas y sanitarias pues están muy ligadas dentro de Revit, ya que comparten un diseño muy parecido, ¿no? Aquí tenemos la opción de configuración de conductos y tenemos la configuración de las tuberías en las que nosotros necesitamos concentrarnos. Primero, le damos clic, configuraciones en tuberías. Aquí tenemos algunas opciones como los sufijos, prefijos que nosotros podemos configurar, el tamaño de anotaciones, si queremos utilizar las escalas. Esto lo vemos cuando nosotros hacemos planos, no nos concentramos acá, pero si sí nos vamos a la pestaña que dice ángulos. Actualmente, fíjense, se encuentra nuestra plantilla donde, en la opción que dice utilizar cualquier ángulo. Si nosotros lo dejamos en este punto, Revit nos va a permitir hacer ángulos en nuestros codos de 15 grados, ángulos de 35.89 grados, etcétera, todos los grados que existen.
Esto no es conveniente, ya que si nosotros queremos representar algo que quizás lo vamos a construir en la vida real, con la mayor precisión, pues nosotros necesitamos ángulos definidos, ¿no? Ángulos de 90 y ángulos de 45 grados, que nosotros sí los vamos a encontrar en el mercado. Entonces, damos clic en la segunda opción que dice utilizar ángulos concretos. 90 grados está por defecto, no lo podemos deseleccionar. 60 grados no lo necesitamos, lo desactivamos. 45 sí, lo dejamos activado. 30 no, 22.5 no y 11.25 no. Solamente necesitamos estos dos, 90 y 45. En conversiones, esta parte lo utilizamos cuando hacemos un diseño automático en Revit, por lo que no vamos a configurar. Revit tiene la herramienta de con un par de clics nos genere un diseño generado directamente en Revit, ¿no? Que nos trace por donde van a ir las líneas de distribución, las líneas de alimentación. Ahí es cuando nosotros utilizamos esto. No lo vamos a tocar. Segmentos y tamaños. Considerar que tengamos todos los tipos de tubería que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como en nuestro caso, PVC clase 10 para tuberías de agua fría que vamos a utilizar, tubería de agua caliente también, y tubería PVC SAP, la de acá, para las instalaciones de desagüe. Yo de dónde saco o extraigo esta información para yo poder generarlas. En una plantilla que venga por defecto en Revit, pues no vamos a tener nada de esto. Nosotros vamos a tener que crearlas. ¿Dónde las consigo? En el catálogo o en la ficha técnica de nuestro proveedor, ¿no? Ahí vamos a encontrar esta información que nosotros le insertamos. En nuestro caso, en la plantilla que se les está compartiendo, pues ya están generadas los diámetros y toda la información. Nos vamos a la pestaña de fluidos. Aquí no tenemos mucho que configurar. Por lo general, ya en Revit ya tiene estas configuraciones, que Revit lo utiliza para hacer diseños y cálculos de presiones. En nuestro caso, no lo vamos a tocar. Nos vamos a la pestaña de pendientes y aquí nosotros encontramos las pendientes que vamos a poder aplicar cuando hagamos el tema de desagües, que también lo vamos a ver en su momento. En nuestro caso ya está configurado de 0, de media, de 1, 1.5, 2 y 2.5. Nosotros podemos agregar más, ¿no? Si nosotros tenemos diferentes diseños. Y en la parte de cálculo, pues no tenemos nada que configurar, solamente nos dan alguna información acerca de cómo es que Revit realiza el diseño. Nada más que eso, configuramos y le damos clic en aceptar. Ya tenemos la configuración mecánica lista. Estamos en el primer piso. Aquí vamos a ver las propiedades de la vista antes que nada. La disciplina siempre, colocarla en fontanería, ya que si la dejamos en arquitectura o estructuras, fíjense, yo voy a ver los muros sólidos. Consideramos que las tuberías van a pasar por los muros y no vamos a ver nada de estas tuberías, por lo que necesitamos colocarla en la configuración de fontanería para que los muros se atenúen y podamos ver a través de ellos. Otra configuración que sería el rango de vista. Ya que nuestras tuberías van a estar por debajo de nuestra losa, necesitamos una configuración en la parte inferior o lo que se muestra en la parte inferior de nuestro corte, ¿no? En nuestro caso estamos colocándolo a 30 centímetros por debajo del nivel de referencia, ¿no? Tanto en la parte inferior del rango principal y en la profundidad de vista. Le damos clic en aceptar. Perfecto, ahora sí vamos a comenzar a modelar nuestras instalaciones. En este punto tenemos tres casos. Bueno, yo lo divido en tres casos, no sé. Depende de otras personas también, de otros instructores, cómo lo puedan ver en este punto, pero para mí siempre van a existir tres casos. El caso ideal, que sería que el modelo de arquitectura esté completamente con todos los aparatos sanitarios que nosotros necesitamos que lo haya puesto el arquitecto, ¿no? Es decir, no solamente los aparatos sanitarios básicos de los baños, sino también los boiler, los tanques elevados, los tanques cisternas, que sería muy común, o no común, sería muy ideal, mejor dicho,
que los tenga. Por lo general no ocurre, que sería nuestro primer caso, que por lo general no ocurre. El segundo caso es el que se nos está presentando, que sería que tenga los aparatos sanitarios básicos, los inodoros, los lavatorios, urinarios, duchas quizás, que sería el segundo caso. Y el tercer caso, pues que absolutamente no tenga nada nuestro modelo de arquitectura. Es decir, el arquitecto está dejando a criterio del diseñador sanitario, pues colocar en los lugares correspondientes los aparatos sanitarios. Tres casos. Repasemos. Uno en el que tenga todo, que sería lo ideal que pocas veces pasan. El segundo, que tenga solamente lo básico, aparatos sanitarios básicos de un baño. Y tercero, que no tenga nada. En nuestro caso ya tenemos aparatos sanitarios. Como no, nuestro objetivo es modelar para una detección de interferencias posterior, pues vamos a copiar y supervisar también estos aparatos que nosotros tenemos en la arquitectura. Entonces vamos a colaborar, coordinar, copiar y supervisar, seleccionar un vínculo. Le damos clic al vínculo. Y vamos a utilizar la herramienta de copiado por lotes. Ya no copiar. Copiar nos sirve por lo general para cuando son pocos elementos, elementos concisos, ¿no? Elementos precisos. Copiar por lotes para poder copiar de forma masiva los aparatos sanitarios o los elementos que nosotros queramos, más que todo la parte de instalaciones. Copiar por lotes, le damos clic. Como no tenemos una configuración previa del copiado por lotes, vamos a especificar el comportamiento. Le damos clic en la primera opción. Aquí tenemos en la parte de la izquierda, seleccionamos los aparatos sanitarios. Aquí tenemos copia por lotes, copia individual, no. Yo quiero una copia por lotes, una copia masiva. Y vamos a copiar los originales. Le damos clic en copiar. Va a cargar. El tiempo de espera en este punto, pues va a depender mucho de la capacidad que tengan nuestros ordenadores, nuestras computadoras. También depende mucho si es que estamos trabajando en la misma versión del vínculo, ya que si el vínculo está en una versión inferior, pues tiene que convertirlo previamente, ¿no? Todos los archivos. Esperamos un momento más que cargue. Ya que son pocos los aparatos sanitarios. Recuerden que todas las consultas y preguntas que se están formulando, las vamos a responder en la segunda sesión que la tenemos el día jueves. En esta sesión vamos a avanzar hasta donde la hora nos lo permita. Y todas las consultas y preguntas que tenga acerca de las instalaciones sanitarias, pues las vamos a resolver en la segunda sesión el día jueves. Muy bien. Ya se ha copiado y supervisado los aparatos sanitarios. Fíjense que se aparece nuestro mensaje o nuestro aviso de ventana amarilla. Solamente nos indica, ¿no?, que se ha cambiado el nombre de media a media 2 porque hay una duplicidad. No es nada más, lo mismo en el resto. Vamos a cerrarlo. Y finalizamos. Fíjense, ahora sí ya tengo los aparatos sanitarios copiados y supervisados, ¿no? Lo puedo corroborar con el símbolo de supervisión. En este punto, una recomendación. Los aparatos sanitarios, colóquenlos como familias con anfitrión o familias basadas en cara, ¿no? En una cara. Si son familias basadas en el aire, pero con la opción de basado en una cara, pues vamos a tener problemas como este. Fíjense que a pesar de que ha copiado y supervisado de la forma original con las mismas propiedades, ha ocurrido un pequeño desfase. Esto se debe mucho al anfitrión. Fíjense, si yo selecciono este elemento, el nivel es el 01, el anfitrión es el nivel 1, pero si yo selecciono el modelo original, o la familia original del vínculo de arquitectura, el anfitrión es el suelo losa contrarresto, contraterreno. Como en mi proyecto de instalaciones sanitarias yo no tengo ningún suelo, pues lo que está haciendo al momento de copiar y supervisar, está tomando la referencia más cercana, ¿no? Que sería el anfitrión, el nivel, ¿no? El nivel más cercano. Esto yo lo tengo que corregir manualmente.
sino voy a generar pequeños errores. No tengo más, es el único. Y fíjense, yo he desfasado, pero no me aparece ningún error. Si yo desfaso esto a otro punto, me empieza a generar errores. Revit lo reconoce. Es como una configuración manual que estamos haciendo, por lo que no nos genera ningún tipo de error. Muy bien, ya tenemos nuestros aparatos sanitarios y aquellos que falten, nosotros lo vamos a insertar en su momento. Nos vamos entonces, piso 1. Aparatos sanitarios, listos. Configuramos en un nivel de detalle alto, lo colocamos en estructura alámbrica, como está, estructura alámbrica, para poder ver debajo de nuestras familias. Y ahora sí, comenzamos a modelar las tuberías. ¿Dónde se encuentra la opción? Sistemas, pestaña de sistemas, grupo fontanería y tuberías. Aquí tenemos tuberías y marcadores de posición de tuberías. Esta segunda opción la vemos cuando hacemos diseño. No lo vamos a tocar de frente, vamos a colocar las tuberías, ya que tenemos el trazo, gracias a nuestro archivo en CAD. Tuberías. Entonces podemos comenzar de distintas formas. Para dibujar una tubería, pues es fácil, es como una polilínea o una línea que nosotros conocemos en el CAD. Primer clic, punto inicial, segundo clic, punto final. Entonces, de esta forma, como si fuese una polilínea, yo voy a trazar todo el recorrido de mi sistema de agua potable. Vamos a comenzar. Tenemos tres formas, o tres formas básicas de modelar. La primera sería el método de las secciones. ¿Cómo es esto? Nos vamos a la pestaña Vista, Sección. Yo voy a hacer una sección cerca de este inodoro, de este primer aparato sanitario. Voy a restringir el rango solamente hasta el aparato sanitario. Nada más que este punto. Para que los símbolos bajen de tamaño, pues vamos a cambiar la escala, ¿no? Listo. Lo que vamos a hacer ahora será seleccionar la sección y nos vamos a la vista correspondiente. Voy a restringirlo esto solamente hasta el primer piso. A partir de aquí yo puedo empezar a modelar. Yo tengo mi aparato sanitario, si lo selecciono, nivel de detalle alto, una estructura alámbrica también. Si lo selecciono, aquí tengo los conectores. Vamos a reconocer una familia MEP de una familia arquitectónica, porque las familias MEP van a contar con estos conectores. Y si estos conectores están bien configurados, también vamos a encontrar los símbolos, los diámetros y a qué sistema o a qué flujo corresponden, ¿no? Si es entrante o saliente. En este caso, fíjense, tiene un símbolo de un grifo de color azul que me estaría simbolizando al agua fría. Es un diámetro de 3 octavos y es de un flujo entrante. En este caso, que tenemos una trampa, un símbolo, un sifón, es de 4 pulgadas, pero es de un flujo saliente. Vamos a comenzar con este, ¿no? Que sería el de agua fría. Está configurada en 3 octavos. Vamos a configurarlo nosotros en el diámetro que me indica en mi plano. Me está indicando que sería un diámetro de 1 y 1 cuarto. 1 y 1 cuarto. Yo lo puedo seleccionar, le doy en editar tipo. Y aquí yo debería de tener una opción, un parámetro que determine el diámetro de ese conector. Aquí está. Diámetro de agua fría. Lo puedo modificar, 1 y 1 cuarto, etc. ¿Por qué quizás me está botando un diámetro mayor al común? Por lo general esto estaría en media pulgada, ¿verdad? Todos los aparatos sanitarios interiores en un baño, por lo general, pues están en media pulgada. El conector final en este aparato sanitario debería también ser de media. Si estoy en lo correcto, si nosotros buscamos en los planos también que se les ha compartido en la parte de detalles de instalación, esto debería ser un baño con fluxómetro que trabaje a alta presión. Pero en el caso del arquitecto solo nos ha colocado esto, ¿no? Bueno, no vamos a hablar mucho del diseño que tiene,
Más que todo vamos a hacer caso, vamos a respetar el diseño que nosotros encontramos. Muy bien, aquí tenemos, vamos a buscarle también la escala. Seleccionamos el aparato sanitario, 1 y 1 cuarto. Y vamos a darle clic derecho en el conector. Clic derecho, dibujar tubería. Aquí yo tengo primer paso. Siempre seleccionemos un tipo. Aquí tengo el selector de tipo y voy a seleccionar el tipo de tubería que yo voy a emplear para este tramo. En mi caso, tubería PVC clase 10. Segunda opción o segunda configuración, todas las opciones que yo tenga en mi paleta de propiedades. En mi caso, como estoy iniciando desde un conector, este conector ya guarda información, por lo que no puedo modificar ninguna de estas opciones. Estas ya están optando o jalando la información del conector. Tercer paso, mi barra de opciones. Aquí puedo configurar como el nivel de referencia. En mi caso, el diámetro ya está en 1 y 1 cuarto. Está jalando la información del conector también. Y el desfase, que sería la elevación a partir de mi nivel de referencia, también ya lo está tomando como el nivel del conector. Y último paso, pues las opciones o las herramientas que yo tengo en mi menú o en mi pestaña contextual de la herramienta. Yo voy a tener desactivado siempre la pendiente porque no la necesito en las instalaciones sanitarias de agua potable. Muy bien, entonces clic hacia la derecha, clic hacia abajo y clic hacia la izquierda. Fijémonos la gran ventaja que tiene Revino, nos genera de forma automática las uniones de nuestro tramo. No tengo que yo colocar manualmente los codos, los tes, las cruces que se vayan generando en mi proyecto, sino de forma automática. Y esto solamente si tenemos configurado de forma correcta la tubería. Si ustedes intentan hacer esto con una plantilla por defecto en Revit, pues nos va a generar un codo por defecto, si es que la opción está habilitada. Si no, nos va a generar un error que nos diga no hay una unión o no hay una familia que corresponda o que ayude a generar el cambio de ángulo en las tuberías. Esto yo lo puedo seleccionar esta tubería y con las flechas del teclado yo podría moverlas, ¿no? Yo puedo insertarlas hasta que estén dentro del muro. De igual forma, esta tubería de aquí abajo, que pasa por la losa, podría subirla o bajarla con las flechas. Y en el caso de las tuberías horizontales, en esta vista, fíjense que el parámetro de desfase central, está habilitado. No solamente puedo modificarlo con las flechas, sino podría darle un valor en específico. Le puedo decir que baje. Vamos a ponerle en 10. Que baje 10 centímetros por nivel, por debajo del nivel de referencia, ¿no? Para que el resto de tuberías que yo modele, pues tengan también este desfase específico, menos 0.10. ¿Cuál es la ventaja de este método de hacerlo por secciones? Esto me va a servir cuando yo necesite hacer pequeños detalles o pequeñas conexiones que son muy complicadas de hacer en un plano en planta. Yo voy a hacer una sección y voy a poder realizar la conexión correcta. Porque si me voy a una vista en planta y hacer una sección por cada aparato sanitario que yo tenga en el proyecto, pues va a ser un caos. El siguiente método, que sería directamente trabajar en un plano en planta, es el más común y que lo vamos a hacer ahora. ¿En qué consiste? Directamente en una vista en planta, yo puedo seleccionar el aparato sanitario. Aquí se muestran los conectores. Le puedo dar clic derecho y fíjense, también tengo la herramienta de dibujar tubería. Vamos a ver, en nuestro proyecto nos indica que este pequeño tramo nada más es de media. Si yo selecciono mi aparato sanitario, pues está en media. Muy bien, no tengo que configurar los conectores. Le doy clic derecho, dibujar tubería. ¿Cuál es la forma en la que yo voy a manejar las tuberías en este punto? Todas las tuberías que sean
horizontales o que sean o que se puedan ver en mi plano en piso 01, yo las voy a dibujar como si fuesen unas polilíneas. Y todos aquellos desfases que haya, es decir, que quiero que suba o que baje de nivel, yo los voy a hacer a través de mi barra de opciones, cambiando el dato o cambiando la información del desfase. Es decir, clic derecho en dibujar o clic derecho en el conector, dibujar tubería, PVC clase 10, las configuraciones, el diámetro están tomando en media, el desfase lo considera a la altura del conector, sin pendiente. Perfecto. Me voy a la derecha. Ahora tengo que bajar. Tengo el dato de que tengo que bajar a menos 0.10. Sin soltar la herramienta, en desfase central, menos 0.10. Tecleo, bajo nuevamente el cursor hasta el área de trabajo y voy a dibujar el tramo correspondiente. Nada más que eso. Fíjense que se ha generado. Voy a cerrar el resto de vistas y vamos a repetir esto y vamos a ver qué es lo que pasa en una vista en 3D al mismo tiempo. Aquí yo tengo. El mismo aparato. Si yo selecciono, fíjense, se selecciona también en la vista en 3D. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Nuevamente, clic derecho en el conector de agua fría, dibujar tubería, ya establecemos las configuraciones previas, me voy hacia la derecha, se dibuja un tramo hacia la derecha, voy a cambiar el valor de desfase sin salir de la herramienta, menos 0.10 porque ya tengo ese dato. Y lo que voy a hacer será dibujar un tramo hacia la izquierda. Y fíjense lo que va a pasar en la vista en 3D. Se genera de forma automática. Es decir, todas las tuberías horizontales al plano, paralelas al plano en la que estamos trabajando, se dibujan o se modelan con clics como si fuesen polilíneas. Y estos cambios de nivel para generar las tuberías verticales, lo hacemos a través de nuestro parámetro de desfase. Entonces, de esta forma, vamos modelando nuestro tramo. Yo puedo continuar a partir de este punto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a extender nuestra caja de selección, caja de sección, para ver hasta qué punto podemos ir llegando. En este punto vamos a desactivar el vínculo de arquitectura para ver cómo es que se va modelando las tuberías. Y voy a partir de aquí. Mejor, voy a partir de la nada. ¿Cómo yo generaría una tubería de la nada? Me voy a la pestaña de sistemas, pestaña de tuberías. Ahora sí, primer paso, como hemos dicho, selector de tipo PVC clase 10. Fíjense, como no estoy partiendo de ningún conector, tengo libertad al momento de modificar nuestras opciones o nuestros parámetros en la paleta de propiedades. Agua fría sanitaria, esta parte es lo importante, el tipo de sistema. Mi barra de opciones, lo voy a establecer que esté en menos 0.10 para que sea al nivel del resto de tuberías. Y en mi caso necesito una tubería de 1 y un cuarto. Sin pendiente. Y comenzamos. De un punto aleatorio porque después podemos corregirlo. Un solo clic, me voy hasta el muro. Fíjense en la vista en 3D. En este punto necesito elevarme. Voy a elevarme 30 centímetros porque en esta zona van a ir mis válvulas. Me voy a la izquierda. Nuevamente tengo que bajar. Punto 10. Voy hacia abajo. Fíjense, ¿no? Que se va generando de forma automática. 1 y un cuarto, 1 y un cuarto, sigo bajando. Aquí tengo que cambiar de diámetro. Sin soltar la herramienta nuevamente, me voy a media. Me voy a la izquierda. Fíjense, se generan los diámetros correspondientes, mejor dicho, las uniones correspondientes para que el sistema sea coherente. Acá nuevamente subo a punto 30.
Acá puedo bajar nuevamente en este punto. Yo lo voy a dejar hasta este tramo, porque el resto lo voy a conectar a partir de mi aparato sanitario. Fíjense que de forma rápida ya tengo mis tuberías modeladas. Hasta este punto vamos a avanzar por el día de hoy. En la siguiente sesión, el día jueves, vamos a ver cómo podemos alinear para que correspondan al mismo trazo que me está indicando el plano. Vamos a ver cómo podemos utilizar algunas herramientas que nos van a ayudar a generar rápido las uniones o los enlaces que necesitamos. Vamos a añadir el resto de accesorios que nos faltan, ¿no? Como las válvulas, las uniones, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta este punto, Cristian, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, Roy. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Esperemos que todos se hayan dado cuenta de que es una forma totalmente distinta de hacer los proyectos para el tema de las instalaciones sanitarias. Y así como se hace este proyecto, se puede hacer agua contra incendios, un poquito el tema de eléctricas. En realidad, cada proyecto y cada especialidad cambia bastante. Agradecerte, Roy, por este primer taller y nos vemos el día jueves con la segunda parte. Muchas gracias a todos. ¿Y algo más que quieras decir, Roy, antes de terminar? Nada más, gracias por su atención. El día jueves nos estamos viendo. Recuerden que las consultas las vamos a hacer el día jueves. Hoy día no ha alcanzado el tiempo. Nos vemos pues ese día. Gracias, Roy. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Cristian. Hasta luego.